Gente, ¿qué tal están? Aquí estamos de regreso una vez más en Monster Legends y en esta ocasión vengo por aquí con un video informativo, pero es un video informativo para Social Point. Así que, bueno, si quieren enterarse de esta historia, eh, es algo bastante gracioso, eh, sinceramente. Así que, bueno, se los voy a comentar. SocialPoint Point tiene varios problemas en cuanto a sus compras, varios problemas. Y de hecho, esto ya se lo mandé por mensaje al soporte de Social Point, pero muchas veces yo siento que por ahí simplemente te dicen la respuesta típica o el que te, el que te contesta no tiene ni idea de estas cosas, ¿no? O tal vez solamente se hacen que no saben, no lo sé. El caso es que yo sé que ven mis videos, Social Point ve mis videos, así que esto... Creo que les viene mucho mejor que lo vean en video a que lo se lo manda al soporte, ¿no? Así que bueno, atentos, si alguien de Social Point me está viendo, tienen que corregir varias cosas. Primero que nada, comencemos con el bug de las ligas de equipo. Este bug no sé si ya esté solucionado, pero tengo miedo de que todavía no lo hayan solucionado y pase lo mismo la siguiente temporada. Así que bueno, de hecho, muchos equipos estaban haciendo eso, de crearse otros equipos, los subían a Legendario 3, a Legendario 2 y pues ahí los dejaban, volvían y se salían a otro equipo. Que bueno, yo no sé si esto lo hacen simplemente para que les toquen oponentes más fáciles o porque sabían de este bug. Y el caso es que, bueno, la temporada que terminó, la temporada beta, lo que pasó... Es que las personas que estaban en un equipo y que quedó, por ejemplo, en legendario 4, en legendario 3, en legendario 2, en legendario 1, en líder legendario, ya sea en el puesto que hayan quedado, ¿qué creen que pasaba? Pues si tú te salías de ese equipo. Y bueno, se metía una cuenta que no había estado en la temporada anterior, que ni siquiera había jugado, que era una cuenta secundaria o terciaria, una cuenta que ni siquiera había participado, se los juro. Eh, se metía a ese equipo y ¿qué creen que pasaba? Nada más meterse al equipo, recibía la recompensa de la temporada. Creo que hasta ahorita, hasta la fecha. Hace unos días atrás me dijeron que todavía seguía sirviendo este bug y pues las personas que tenían cuentas pues pequeñitas podían aprovechar esto, ¿no? O sea, si estaban en un equipo grande, por ejemplo, pues en... Power of Fun, en, en un equipo Así grande, 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 que, que estuviera En Legendario 1 o Legendario 4 Pues podían obtener las recompensas de Esa temporada, de la temporada beta Así que bueno, espero que este bug ya esté Solucionado, Social Point simplemente te lo aviso Por aquí, porque este Me parece un poquito malo, eh Que la gente se aproveche de esto, porque pues Puede meter cuentas, puede meter cuentas Y cuentas, y cuentas, y se los juro Un amigo que me comentó sobre de esto Pues lo estuvo testeando, estuvo testeando Y metía una cuenta, y órale, le daban la recompensa se creaba otra cuenta se metía al mismo equipo y este y le daban la recompensa y así y sucesivamente le daban la recompensa de la temporada pasada así que bueno esto es muy triste ¿eh? sinceramente y pues no me gusta para nada este bug porque pues las personas se pueden aprovechar bastante bien de esto y comprarse cofres o no sé el caso es que lo deberían de solucionar no social point pero se viene algo se viene el plato fuerte de este vídeo porque como les dije iba a ser un vídeo cortito y déjenme decirles que social point a lo largo de todo este tiempo que lleva Monster Legends, a lo largo de toda su historia, ha tenido muchos bugs muy, pero muy fuertes, muy fuertes, que la gran mayoría de la gente no se enteraba de esto. Y hasta hace poco que estuve platicando con una persona que está en Revolution Valkyrie, que es uno de los equipos más tops aquí del juego, o se podría decir que es el equipo más top del juego. Me comentó sobre esto, me comentó sobre esta clase de cosas que hacen los jugadores por aquí en Monster Legends. ¿Qué creen que pasa si utilizas el VPN? Que bueno, creo que inclusive están baneando ya el uso de VPN en varios juegos, no solamente en Monster Legends. No estoy seguro si aquí en Monster Legends lo esté mal visto utilizar VPN, pero ¿qué creen que pasa? Que si tú cambias tu IP por la de otro país o algo así, pues te salen distintas ofertas que, por ejemplo, en tu país no están disponibles. Por ejemplo, en este error se ha dado con otras ofertas que de repenteito aparecían ofertas por ejemplo en otros países salían antes antes que salieran para todo el mundo salían las ofertas por subir de nivel y pues la gente lo aprovechó o sea empezó a aprovechar de eso pero después ya salieron para todas las personas y de todas maneras no importó pero también ha habido algo unos fraudes bastante grandes no sé si lo recordarán pero hace tiempo social point tuvo que hacer algo al respecto de esto porque inclusive regresaron las cuentas hasta dos semanas antes porque se suscitó un bug donde la, la, gente compró pues muchas Gemas, una cantidad enorme, enorme De gemas, por precios pues Muy baratos, ¿no? Por un dólar y cosas Así, ya la gente tenía 200 mil Gemas y todo esto, ¿y saben por qué se suscitó? <laughs> ¿Saben por qué se suscitó esto? Pues precisamente por el VPN Porque cambiaban su IP a una IP de Indonesia Social Point, te lo digo por si no lo sabes Aunque estoy seguro que ya debes de saber de esto Porque en todos los equipos de, Del ranking, los equipos top Del ranking, tienes gente, por ahí Metida, así que estoy seguro que ya deberías de saber de esto, pero por si no lo sabes, te lo digo aquí en este video y para que más gente se entere. Pues ese no fue el único bug con Indonesia, no, no, no. Este fue el único que corrigieron Creo, el que corrigieron porque La verdad, les Les había afectado muchísimo, porque digamos Que una persona había comprado 200 mil Gemas y pues ya tenía gemas para toda la vida ¿No? Aquí en el juego Pues, este, ha habido otros bugs Con Indonesia, déjenme decirles que uno Que no se corrigió, sería el de orbes heroicos Compraron cantidades abismales de orbes heroicos con Indonesia, con la, con la IP de Indonesia. Y bueno, pues así es como muchas personas llegaron a tener sus Warmasters ranqueados con orbes fraudulentos. Y esto... No se corrigió. <laughs> así que, bueno, de vez en cuando, inclusive yo les llego a decir de broma: yo no sé cómo esta persona este, llega a tener tantas runas X, eh, de dónde las sacaron, de <laughs> quién se las regaló, dónde las estuvieron regalando, igual los Warmasters, cómo le hicieron, cómo tienen ya su Warmaster al 130, y pues es por toda esta clase de cosas. Y déjenme decirles que no es la única o no son las únicas veces que ha pasado esto con la IP de Indonesia y con el BPN, sino que ha pasado muchas más veces con otra clase de ofertas. Así que bueno, de hecho yo les digo, cada vez que ustedes vean una oferta por aquí, cambien su IP a Indonesia para ver si les sale más barato, hasta que corrijan esto. Social Point, por favor, corrígelo porque creo que mucha gente se ha estado aprovechando de esto. De repentito, yo me acuerdo que hace dos años, hace dos, tres años, este, yo conocía a la gran mayoría de las personas que jugaban aquí Monster Legends, que estaban en los equipos top, y decía, bueno, pues ya me he enfrentado contra esta persona, un saludote para esta persona o algo así, lo llegaba a decir, pero de repente de la nada, hace como un año, Empezaron a aparecer jugadores que de repentito ya eran muy tops y, y yo no los conocía. Y digo, ¿de dónde salió esta gente? Que de repente, pues ya te sale un equipo completo que tiene sus monstruos al 130, Runas X, este Warmasters y de todo, y pues es por esto. O sea, se crean inclusive cuentas para hacer esta clase de fraudes, las chetan, inclusive las llegan a vender, porque hay también un tráfico de cuentas que ustedes no se hacen una idea. Un montón de tráfico de cuentas por aquí en Monster Legends que las llegan a vender, pues, por bastante. Dinero por aquí, 500 dólares, 600 dólares, 1000 dólares. He llegado a ver en grupos que lo permiten esto y no me gusta, sinceramente. Social Point, deberías hacer algo para que todo esto acabe. <laughs> Cierra Monster Leyes, no, no es cierto. Este, <laughs> para que no se pueda hacer fraude con otras IP, con el VPN, o de hecho, pues no sé cómo se puede hacer, porque en otros, en otros juegos también pasa lo mismo. No sé si decirles esto, pero también en Free Fire se puede, ¿eh? En Free Fire también se llega, llegan a haber ofertas que no son para todos los países y que si cambias tu IP con VPN a otro país, también te salen las gemas más baratas, también te salen otras ofertas que no te deberían de salir, inclusive mochilas que todavía no están disponibles para, para tu servidor o cosas así. Me acuerdo que la mochila, precisamente la mochila del conejito, hace mucho tiempo salió primero para otros países y había gente que ya la tenía y estaba en servidores que no la deberían de tener. Así que bueno, no. No sé si, si ustedes lo sabían. Así que, bueno, simplemente se los dejo caer. Son cosas que no se han solucionado y déjenme decirles que, bueno, pues ha pasado con runas, ha pasado con orbes, ha pasado con ofertas de gemas, con ofertas de runas, con ofertas de todo, ¿eh? Así que, social point, por favor, corrígelo, porque. No se me hace justo que de repente pues una persona ya tenga sus Warmasters al 130 de esta manera y que tenga todos los Warmasters. Así que bueno, no estoy echándole la culpa completamente a todo el equipo de Revolution Valkyrie. Yo conozco gente de Revolution Valkyrie que compra un montón aquí en el juego y que gasta bastante dinero, pero dinero de verdad, o sea, no dinero así que digas con una oferta fraudulenta, no, dinero en cantidades abismales aquí en el juego y la verdad son gente que mantiene aquí el juego pues vivo, ¿no? Así que bueno. Solamente déjenme decirles que hay otra clase de gente que también aprovecha estas cosas y pues se las da de listos, ¿no? Que de repentito pues ya tiene por aquí de todo. No sé si este video al final quedó muy largo, pero pues espero que les haya gustado, espero que haya sido informativo y social point pues espero que hayas visto este video. Así que sin nada más que decir nos vemos en el siguiente. Chao.